Semana llegó hasta la calle larga del barrio Getsemaní en la ciudad de Cartagena, donde cientos de personas se han aglomerado desde las 2 de la mañana en las puertas del Banco Agrario, la única sede que hay en la ciudad. Madres, cabeza de hogar, niños en brazos, personas de la tercera edad, todos están aquí a la espera de una solución que les permita agilizar el proceso del cobro del subsidio. Aunque a la fecha la alcaldía ha implementado la estrategia del pico y cédula, esta no ha dado abasto debido a que la demanda ha sido muchísimo mayor a lo que se esperaba inicialmente. Por otro lado, la misma ciudadanía ha tenido que improvisar una metodología de organización para poder sostener estas jornadas entre ellos mismos con un sistema de listas. Estas listas se hacen desde las 2 de la mañana que llegue la primera persona hasta las 8 que abren las puertas de la entidad bancaria. Como pueden ver, las personas están en medio de la carretera a la expectativa constante de quién será el próximo en ingresar. Por el momento, esta es la única alternativa que tienen los ciudadanos. Se espera que en los próximos días esta situación se vaya reduciendo y con el pasar de las horas, pues las personas puedan acceder a la entidad.